Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo de nuevo la cajita Goloso Box, que ya sabéis que aquí somos muy dulceros, así que si queréis saber qué es lo que trae, quedaros que comenzamos. Bueno, la verdad que hace varios días que tengo aquí la caja y había programado grabar un vídeo muy divertido tapando los ojos a Susana y a las amigas. Pero bueno, ya es que lo voy a grabar, porque cuando no es una cosa es la otra. Ahora mi hija tenía mucho que estudiar, la amiga que iba a venir, la pobre, se ha puesto malita con la tripa. Digo, mira, lo voy a grabar porque es que mis hijos vienen, están pellizqueándome las cosas, las están probando y digo, así no se puede grabar un vídeo de esto. Es que mira que somos golosísimos aquí y casi todos lo han empezado ya y es que os lo quiero enseñar. Entonces, venga, voy a empezar a enseñaros las cositas para que sepáis lo que lleva la cajita de este mes. Me doy cuenta que casi siempre traigo algún producto asturiano. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta porque yo soy medio asturiana, no de sangre, pero de amor. Y entonces trae una caja de pastas de Arriondas. Esta ya la he probado y me han encantado. Son unas pastas así secas que saben un poquito como mantequilla. Mmm, qué buena. Ahora me voy a hacer un cafelito y me tomo unas poquitas. Y tienen también como un saborcito a almendra. No sé si llevará algo de almendra. Qué rica. Lleva harina, azúcar, margarina, coco. Lleva sus conservantes. No, es el coco, el sabor del coco lo que predomina. Yo pensé que era almendra, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es que hay productos que llevan coco y almendra y me sabe a eso. Vale. Esto lo tuve que esconder, porque mi hijo lo probó y viene y dice, mamá, mamá, ¿tú has probado esto? Esto está increíble. Y digo, mamá, Carlos, pero no te lo comas, que tengo que grabarlo. La verdad que me dio un trocito a probar y esto no es normal como está. Hay un dulce en Loja que le llaman patas de cabra y a mí me recuerda un montón a este dulce. Está blandito, es una masa así potente, lleva azúcar glas para echarlo. Y si supierais cómo está esto. Mmm, qué bueno, por Dios. Mira, esto está delicioso. Yo creo que voy a poner un surtidito ahora con el cafelito, con la merienda. Pero bueno, bueno. Vamos a ver esto de dónde viene. Esto lleva harina, trigo, almendras, azúcar, huevo, aceite de girasol, manteca de cerdo, agua y sal. No pone que lleven nada más. Y esto es un producto típico de La Rioja. Y son fardelejos de Arnedo. Muchísimas felicidades a esta empresa porque esto ya no puede estar más bueno de lo que está. Viene otro producto de monasterio, en este caso de un monasterio de León, de Toral de los Guzmanes, del monasterio Nuestra Señora de Verén. Y esto la verdad que también lo he probado porque esto me hacía ojillos, ojillos. De hecho la caja estaba llena y mira ya cómo va, ¿eh? Esto está también riquísimo. Cuando lo ves parece un pestiño y lleva así un poquito de azúcar. Es una masa así dura. ¡Oh, qué bueno! ¡Mmm, qué rico! Es una mezcla como entre rosquillos de huevo y pestiño. Está delicioso. Muy rico también. Esto le he dicho a mis hijos que no lo abran porque tampoco lo podemos abrir todo. Estos son mostachones que lleva harina, azúcar, huevo y aroma de limón solamente. Y esto viene también del monasterio de las hermanas Clarisa de Calabazanos en Palencia. Y pintaza que tiene. Pero claro, esto me ha parecido a mí que es un producto muy delicado. Digo, no lo abráis, vaya que se nos ponga duro. Viene una cajita de unos mantecados artesanos y de soles de gredos. Y esto viene de Ávila, son bollos de aceite y anís. Vamos a ver si esto me lo han abierto o no. Como venga la caja y no esté yo aquí, ah pues mira, esto no me lo han abierto, menos mal. Y tiene muy muy buena pinta, no lo voy a abrir ahora, pero huele a anís, pero bueno, lo voy a abrir, lo voy a abrir. Yo me tengo que poner a dieta, yo con eso lo digo todo, ¿eh?
montón. ¿A qué me recuerda? Sabe a la batata, la uva. ¡Oh, qué bueno está! Y sabe a limón. Bueno. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. A mí me encantan descubrir productos artesanos nuevos, me encanta. Cuando hemos estado en Escocia he ido probando todos los dulces típicos que había y además yo he preguntado, ¿cuál es? Cada vez que vamos así a alguna región de allí de Escocia, como hemos visitado prácticamente Escocia entera, ¿cuál es el dulce característico? Bueno, tienen una repostería buenísima. Y bueno, a la tableta de chocolate le falta la mitad. Mira, han ido pegando el papel, venía casi así. Han ido pegando el papel para arriba, para arriba, para que yo no me dé cuenta. Y vamos, que yo me he dado cuenta que falta la mitad de tableta de chocolate. ¿A quién quieren engañar? Es un chocolate con mango y es de Almería, de la Alpujarra. A ver si. Pero además. Yo me parto con mis niños. Miradlos todos. Vamos, que se lo han comido bocado. Está mala. En vez de cortar los restos para que yo no me dé cuenta, mirad, mirad qué ratonería había ahí. Desde luego, esto es increíble. Pero esto es mi hija. Estas cosas de maldades, estas son de mi hija. ¡Oh, qué bueno está! Es un chocolate blanco. Muy cremoso, muy, muy, muy cremoso. Y tiene un toque frutal a mango. Buenísimo. No me extraña que los ratones hayan aparecido. Susana, te he pillado. O sea. Morder una cosa, dejarle los dientes marcados, eso es Susana seguro. Más mala. Bueno, pues como cada mes ellos me mandan que tengo 25 euros de descuento en la caja por la gente que se ha ido suscribiendo. Os dejaré el enlace a la cajita y os dejaré el cupón de descuento. Que son estos descuentitos individuales, que ya sabéis que con la suscripción, con el código de descuento, vosotros descuentan 5 euros y si os suscribís, a mí también me lo descuentan. Si no queréis utilizarlo, pues nada, porque yo ya tengo un descuento muy grande, pero es una pena que no podáis hacer uso del descuento. Casi se me olvida enseñaros estos, que son unos bombones que saben un montón a café, como si fuese una trufa. Y se me había olvidado enseñarlo porque ya la tenía mi hijo en su cuarto. Es que vaya tela. Así que esto también lo hemos probado y nos ha encantado. Vamos, así que casi está vacío el paquete. Así que un mes más, aquí me he endulzado la tarde, espero que os haya gustado, os dejo el botón de suscribiros en las redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo.